Tenemos videollamada con nuestro compañero periodista Alan Longi, analista político, para aclararnos puntualmente el panorama y brindarnos detalles de lo que ha sucedido en la jornada del día de hoy en cuanto a las novedades de lo que se dio a conocer actualmente hace algunos minutos en cuanto a la resolución de Claudio Bonadío. ¿Qué tal, Alan? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches para ustedes allá en Mendoza. La verdad es que el procesamiento por parte de Claudio Bonadío, Cristina Fernández de Kirchner, era anticipado desde ya por lo menos una semana atrás, inmediatamente después de lo que fue el allanamiento de la vivienda de la expresidenta en el sur. Se aguardaba por esta decisión que finalmente llegó hoy a las 3 de la tarde. Está procesada, como ustedes decían, junto con al menos otros 13 funcionarios y miembros también del Poder Judicial de la República Argentina, como representantes de esta asociación ilícita, además de una serie de empresarios que son los que figuran en los cuadernos, ¿sí? Y muchos que también han declarado como arrepentidos. Hay que decir que lo concreto con respecto a esta causa es que absolutamente las personas que en estos momentos se encuentran presas, los empresarios y exfuncionarios que están presos, seguirán en esta situación, y los que se encuentran en libertad en los hechos seguirán en libertad a pesar de estos procesamientos. Y lo mismo corre para la senadora de Unidad Ciudadana, Cristina Fernández de Kirchner, primero porque no fue solicitada aún por parte de Bonadío su desafuero en la Cámara de Senadores, y bueno, naturalmente también porque necesita la aprobación del Senado para que pueda ir a prisión y cumplir con este pedido de prisión preventiva que dictó el juez. Alan, hay en principio en este pedido 22 hechos, ¿sí?, en los cuales se le asigna responsabilidad a Cristina Fernández de Kirchner en el pago de coimas, y otros casos, una decena más, en los cuales se establece un cohecho pasivo, ¿sí?, en otros 5 casos. ¿Esto qué significa? Que en 22 Cristina Fernández estaba notificada y que sabía de la entrega de estas coimas, de estos pagos, y en otros, que en los otros 5, se hacían a nombre de la expresidenta. Alan, bueno, teniendo en cuenta que en las últimas horas Cristina había difundido un video de cómo habían dejado su vivienda después de los allanamientos, una de sus viviendas, ¿ha habido algún pronunciamiento de Cristina en las redes sociales o al menos de alguno de sus personas cercanas? Bueno, su abogado, Gregorio Dalbón, fue el que se expresó en Twitter, en este caso, bueno, criticando al juez Bonadío una vez más, hay que decirlo, en este caso diciendo que se trataba de una acción más del payaso Bonadío, teniendo en cuenta que, y también citando esta frase que había dado a conocer Carlos Pagni, el periodista, referente a un funcionario de Cambiemos, diciendo: si no hay pan, que haya circo. Entonces, poniéndolo a Bonadío, Dalbón estaba en Twitter como la cabeza de este circo, como el payaso de este circo, judicial, que una vez más vuelve a dar noticias sobre la expresidenta. La expresidenta mañana debe declarar por la causa de la ruta del dinero K, en este caso está a cargo del juez Sebastián Casanelo. De todas maneras, probablemente presente un escrito porque, como vos señalabas, durante el fin de semana y a estas horas se encuentra todavía en el sur. Alan, quería preguntarte puntualmente por el tema del desafuero, algo que en muchos medios de comunicación han mostrado que a partir de esta, lo que se ha conocido en las últimas horas de la causa del diario de coimas, también se dio a conocer que Claudio Bonadío va a esperar la homologación por parte de la Cámara Federal para solicitar lo que tiene que ver con los desafueros de Cristina Fernández de Kirchner. Así es, va a esperar entonces la decisión de la Cámara, la confirmación de este procesamiento por parte de la Cámara, y una vez que esto sea, enviará el pedido de desafuero al Senado de la Nación. El Senado de la Nación, sabemos que al menos el bloque peronista, que es el que define en este caso la votación, es el que mantiene a rajatabla una conducta que establece que no se desafuera ningún miembro de esa Cámara hasta que no haya una sentencia y una condena firme, algo que por lo menos en esta causa está todavía muy lejos, porque todavía no estamos ni siquiera hablando de un juicio, sino que solamente estamos hablando de la etapa de investigación en la cual se está desarrollando esta causa de los cuadernos.
Alan, también tenemos entendido que el juez ha dictaminado la falta de mérito para algunas de las personas que estaban involucradas. ¿Tenés el dato para quiénes exactamente? Nosotros tenemos el conocimiento de Francisco Valenti, que es mendocino, también ex integrante del directorio de Pescarmona, pero queríamos saber si hay algún otro detalle que vos nos puedas suministrar. No, con respecto a la falta de mérito, no tengo los nombres precisos. Lo que sí cabe destacar es los cuestionamientos que se le siguen haciendo a la investigación en tanto de las pruebas, ¿no? Uh-huh. Que hay para, por lo menos, mantener bajo prisión preventiva a distintos empresarios y funcionarios. En principio, y según se desprende de las más de 500 páginas que tiene este pedido de Bonadío de esta tarde, se basan esta decisión en los entrecruzamientos de las declaraciones de los arrepentidos, claro, también de lo que indican los cuadernos del chofer Centeno, uh-huh, y naturalmente el del entrecruzamiento de esos datos con registros de ingresos y egresos a Olivos, por ejemplo, y a distintas dependencias oficiales. Esos son los datos que al principio, las pruebas con las que se contaría para definir esta situación procesal de estas decenas de funcionarios, empresarios y dirigentes. Alan, muchísimas gracias por este contacto. A ustedes, hasta luego. Bien, hasta luego. Ahí pasaba nuestro compañero periodista, analista político, Alan Longhi, desde Buenos Aires, brindándonos los detalles y las últimas repercusiones de lo que ha sucedido en las últimas horas con...